was ours. We ruled this land. We owned the night. But man rose up against us. We were overthrown. For centuries, hidden away in darkness. Tortured by thirst. Choking down dust. Starving. Until now, our hunt begins again. Y la mecánica esta de que la luz te queme y demás está muy bien. O sea, parece una tontería, pero no lo es para nada. No todas. Realmente los jefes, pues es lo que digo, es esto. Estos son los jefes. ¿Vale? Y de hecho el último pues es obviamente el más tocho, como es lógico. Pero no es que las zonas tengan jefes, sino que, a ver, por ejemplo aquí, que es una cantera, una mina, pues sí que tienes el minero. Luego hay otras que, por ejemplo, como esta, lo que tienes es un portal. Aquí tienes mercantes, o sea, mercaderes. Realmente los jefes tú los rastreas por la sangre. Está cerca, o sea, sé que estará aquí. No tendrá que estar dentro, ¿no? Digo yo. Arquero esto. Muy cerca, pero ¿dónde? Muy cerca de dónde. No, me he alejado de él. Es que tendrá que estar por aquí. Cerca. Puede ser que esté por ahí. Muy cerca. Hay que estar por aquí. La cosa es que, claro, a saber cuántos habrá por aquí. Mierda, me quemo. Casi. DLCs. A ver, teniendo en cuenta de que el juego salió relativamente hace poco, porque salió este mes, como tal, lo que es la versión oficial, DLCs aún no hay. De lo que sí que hay DLCs son visuales. En plan, trajes, aspectos de monturas y tal.
Eso sí que hay. Los primeros bosses son bastante, bastante malos. Lo puedes hacer con el equipo que te dan, el primero, el de nivel 20, y es que te los haces pero fácil. O sea, es que para nada son difíciles. De hecho, vamos a ir a por la última de nivel 20. Y donde se empieza a complicar es luego, obviamente, como es lógico. Vale, no, vámonos por aquí. A ver si me hago esta y ya me voy para casa. Voy a dejar todas las cosas. Porque tengo muchas cosas encima. Y luego también, cada boss no solo te da el poder, como por ejemplo esta te va a dar el acceso a los poderes de hielo, ¿vale? Este te da el acceso, o sea, a los puntos de caos, que es el que me he puesto, una de las habilidades. Este da un punto de hechizo en general. Y esto es lo que digo, un punto de hechizo pero de hielo. Pero también los bosses lo que hacen es desbloquearte, pues por ejemplo, aquí la curtiduría, el tema de poder hacer el cuero, una capa, el odre, ¿sabes? O sea, no es solo que te dan el poder, sino que también te dan desbloqueables, al fin y al cabo, para poder seguir avanzando. O sea, los bosses tarde o temprano los vas a tener que hacer. Esa es la cosa. Que lo pasa, si quieres avanzar, los tienes que hacer. Vale, muy cerca. O sea, se está en este campamento, la muy perrilla. Pero se te hace raro que salgan en una lista, por lo que digo, porque al fin y al cabo, como tienen desbloqueables, pues para que puedas seguir avanzando te dan una lista, porque si no, llegará un momento en el que no sabrás qué hacer, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo, dentro de las posibilidades, mira, de hecho está ahí, a ver si puedo limpiar a estos sin que me venga. Ah, ya viene por ahí. Bien, ha liberado al lobo. No, no me seas mala persona. Bueno, pues pégate con el lobo. Es como un Lord y un The Witcher.
juntos, ¿no? LOL por el tema de la cámara, me imagino. Y el de Witcher, pues por todo lo demás que tienes, ¿no? A ver, sí, es como una mezcla rara entre unos cuantos juegos, la verdad. Pero por eso es por lo que a mí, por ejemplo, me gusta. Vale, pues vámonos para casa. Porque ya están todos los bosses hechos. Tengo todos los bosses hechos. De hecho, he pillado mineral de cobre. Así que me viene muy bien. Pues vámonos para allá. ¿Hay alguno que esté mejor? No, ninguno tiene un porcentaje más alto. Que también el pícaro que pillé, un pícaro 77, es que para empezar está bastante bien. Mira, respawnea el Rufus. Anda, un cofre, que no lo cogí. No, a ver, tú cuando consumes sangre de cualquiera de los bichos, lo que hace es que se resetea esto. O sea, lo suyo sería que tenga más porcentaje el siguiente que vayas a coger. Eso sí, obviamente, si te quieres curar con la sangre, lo que vas a hacer es gastar la sangre. Entonces llegará un momento en el que te vas a quedar a cero. Así que vas a tener que coger otra sangre. O sea, ahora si yo, por ejemplo, yo qué sé, encuentro un pícaro... Vaya. Un boss. Encuentro un pícaro 78, ¿vale? Y lo sustituyo, se me rellena lo que es la sangre, ¿vale? De aquí. Los 10 litros... que puedo llevar, y lo que voy a tener es que voy a tener un pícaro 78. No pierdo como tal los buffos. Pero si yo cojo, por ejemplo, este, que es pícaro 1, y cojo su sangre, lo que va a ocurrir es que en vez de 77 lo voy a tener al 1. Te lo sustituye. A ver si puedo pasar de ellos sin liarla mucho, porque quiero llegar a casa, que tengo muchas cosas encima. Efectivamente, hay que tener cuidado. Si quieres mantenerlo, obviamente hay que tener cuidado. Luego ya, cuando ya estás en el endgame, pues sí que tienes muchas más maneras, como por ejemplo el tema de los trabajadores, que puedes sacarles sangre, y lo que haces con eso es que te creas unos frascos con el porcentaje que tenga ese trabajador. Entonces, por lógica, lo que llegas a tener es trabajadores de 100% y le sacas sangre. Y entonces tienes como pociones que te recargan toda la sangre y son de nivel de 100%. Entonces allí lo tienes mucho más fácil, pero obviamente eso es el endgame. Eso ya es mucho más tarde. Vale, tengo que construir la mesa de investigación. ¿Qué es lo que digo? Yo tampoco es que sepa mucho al fin y al cabo, porque lo he jugado pues muy poquito. Pero algo ya sí que sé. Tal y como digo, no mucho. Me queda muchísimo por aprender. Pero ya has visto. O sea, los primeros 4 bosses me los he hecho en nada. ¿Por qué? Porque son fáciles.
Ahí es que no tienes ninguna complicación al fin y al cabo. Ya hay mucha diferencia, sí. A ver, es que es lo que digo. Yo lo que hice es pues ver streamings, como es lógico. Y sobre todo también, pues meterme yo en una partida. Y por eso también quería crear esta partida en local. Porque si me meto en un server que de por ahí, obviamente va a haber mucho PvP y todo lo que tú quieras. Pero eso me va a perjudicar a mí porque no voy a aprender nada. ¿De qué me sirve estar pegándome contra el muro sin saber nada? De nada. Es inútil. Entonces, por eso es por lo que estoy haciendo. O sea, hice la partida en local para poder aprender. Sí, claro, hay PvP. Por eso es por lo que digo que el juego tiene mucho potencial y muchas cosas que hacer. Sí, pero es en plan PvP de mundo abierto. Al fin y al cabo te puedes pegar con cualquiera y te pueden, en plan WoW, gankear en cualquier momento y no te has enterado, te han matado o no has respondido lo bien que debería, o sea, que tendrías que responder y pues te han dado para el pelo, ¿sabes? Vale, esto ya está hecho. Refinar pieles y convertirlas en cuero. Que esto... Aquí no puedo poner más, ¿no? No. Pero aquí sí podemos poner... Vale, pues esto ya está. Y vamos a hacer... Refinamiento, curtidoría. Vamos a hacerla ya. La voy a colocar por ahora aquí. Que voy a poner pues toda esta piel a que se vaya haciendo. Sí, claro, te montas tu propia base con tus mesas de fabricación, de investigación, etcétera. Tendría que hacerme también los... Vale, para eso necesito piedra. ¿Qué piedra debería de haber? Sí, claro. Vamos a poner un horno ya. El horno sí que lo voy a colocar aquí. Vamos a poner una mesa de estas de prensa. Curtidoría ya tenemos, nido de alimañas. Lo voy a colocar por ahora por aquí. Lo voy a dejar por ahora allí. Y el molino, necesito las piedras de afilar. Las 2 y 12. Vamos a poner... De hecho, mira, voy a ponerlo todo ya. Aquí son las 2 y 12. Y esto lo tenemos... A ver, ¿tengo más sangre para poner? Joder, si sí tengo sangre. Si hay sangre de sobra. Vale, necesito lingotes de hierro y cuero. Que es lo que estoy haciendo, de hecho. De hecho, lo que voy a hacer es... ¿Puedo poner otro horno? Piedra, necesito piedra, 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 piedra. ¿Hay alguna piedra? Sí. ¿Alguna más por aquí?
¿No? Suficiente ya. Sí. Vamos a colocar otro horno al lado. No me deja por el ataúd. Voy a colocar el ataúd así por ahora. Y vamos a dejar esto que se vaya haciendo por aquí. Para que vaya un poquito más rápido. Porque al principio también. Luego, por ejemplo, las mesas tienen el tema de si tienes una habitación hecha, o sea, se está cerrado con el tejado, te da un 25% más, o sea, va un 25% más rápido. Y si pones los suelos específicos, te da un 25% más de material. Si quieras o no, todo suma. Sí, hay muchas cosas, pero muchísimas. Vamos a separar esto, voy a ponerle más huesos. Y hemos dicho que necesito subir esto al nivel 2. Necesito lingotes principalmente. Lo que sí que voy a hacer es, mismamente en este cofre, dejar pues toda la porquería de cosas que ahora mismo necesito. Arcilla creo que dejé aquí. No, en este no. Este. No, este no. Este. Hay muchísimas cosas, al fin y al cabo, en el juego. Y realmente eso está muy bien, porque quieras o no. Para esto necesito hilo. Hostias, entonces podría hacerme ya las piezas estas. Porque algo de hilo sí que tengo. Que lo dejé en este cofre. Tengo 20 de hilo. Voy a necesitar más cuero. Aún así. Es que claro, tampoco ha dejado los materiales que tenía. Así que no sé. O sea, me tendré que ir a farmear. Construir todo al aire libre. Mi armadura chatada. Ya, pero tú ten en cuenta que si estás en un server, te pueden raidear la base. Ahí está la gracia de montarte realmente un castillo. Porque si estás en un server que tú creas, un nodo privado, vale. Pero si estás en un server con gente, como vean que lo tienes todo al aire libre, lo que van a hacer es raidearte y llevarte todo, o sea, llevarse todo. Es que esa también está la. Allí también está la gracia, ¿sabes? Del juego. Que no solo es el tema de construir, ir mejorando, sino también que si estás jugando en un server, tienes PvP y te pueden raidear. Vale, voy a ver cómo va esto. Es que quiero primero subir el castillo, luego ya la armadura. Vale, ya el castillo deberíamos de poder subirlo. My stronghold has become more powerful. Ahí está. Recognize my power.